No hay público. No hay ruido. Y tampoco hay música. No hay escenografía. No hay actores. Sí, pero... ¿No sientes? Sí. Siento el calor. Queridos amigos. Queridas amigas. Esta noche hubiéramos celebrado la séptima gala de los premios Escenamater Juan Mayorga de las Artes Escénicas. Pero como ya pasó en el mes de marzo, no ha podido ser. Si nos permitís, unos minutos antes de leer el fallo del jurado en el que conoceremos los diferentes premiados y los diferentes galardonados en las distintas categorías, por favor, unos minutos, porque es el momento de agradeceros y es el momento de agradecer tanto cariño, tanto apoyo, tanto aliento que nos han prestado muchísimas personas y muchísimas instituciones durante estos meses tan duros y tan difíciles. Gracias al artista Miwan por el diseño de ese icónico cartel. Nos seguiremos apoyando fuertemente en esa gran columna clásica para seguir luchando y alzando la voz por el teatro amateur. Muchísimas gracias al maravilloso elenco artístico que nos hubiera acompañado en la presentación de la gala. Muchísimas gracias por vuestro trabajo generoso, por vuestro abrumador talento y sobre todo por vuestra inmensa amistad incondicional. Gracias al INAEM, a la Fundación SGAE, a SGAE, a la Diputación de Badajoz y de Cáceres, a la Consejería de Cultura, de Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, por su apoyo y por su empuje. Y sobre todo a Agustín, el alcalde de Casas de Reina, por su encomiable apoyo y su disponibilidad en todo momento. El próximo año celebraremos allí, en Casas de Reina, una nueva edición en ese maravilloso enclave del Teatro Romano de Regina, pero será el próximo año. También agradecer al Ayuntamiento de Tomelloso que nos ha cedido este espacio desde el cual nos dirigimos a vosotros, que es el Teatro Municipal de Tomelloso. Gracias, gracias, gracias a todos los grupos, a todas las compañías, a los nominados y nominadas, porque tanto desde la Junta Directiva de Escenamater como desde el nuevo comité organizador de los premios, Juan Mayorga, nos hemos sentido arropados y apoyados en todo momento por vuestra colaboración y sobre todo agradecemos vuestra paciencia. Por nuestra parte, esperamos que también os hayáis sentido escuchados, atendidos desde la cercanía. Desde luego lo hemos hecho desde la total admiración que tenemos a vuestro trabajo, a vuestra valentía y a vuestro talento. Gracias. Y al jurado. Muchas gracias a todos sus miembros por su labor. Bueno, vamos a dar los premios. Mucha suerte. Buenas noches. No quería dejar de estar presente en esta gala telemática de los premios Mayorga y enviaros un afectuoso saludo a todos los miembros de Escenamater y de toda la gran familia del teatro aficionado. Desde SGAE hemos apoyado estos premios desde su creación porque nos parece importantísimo poner en valor el trabajo que hacen todos los años las compañías y los amadores del teatro, y lo vamos a seguir haciendo. Es fundamental no solo para nuestros autores el que a través de vuestras compañías nuestro teatro llegue a todos los rincones del Estado español. También es fundamental que vosotros sigáis siendo un semillero de creadores y creadoras. Por eso, ojalá que pase pronto esta pandemia y que recuperemos la normalidad y podamos reencontrarnos físicamente en Regina el año que viene, en la próxima edición de los Premios Mayorga. Y nada más, mucha suerte a todos los nominados, enhorabuena a los premiados y un fuerte abrazo para todos.
Comenzamos con la entrega de las menciones especiales. Mención especial a mejor fotografía. Y los nominados son... El veneno del teatro, de Carpe Diem. Haciendo diabluras, de la compañía de teatro Druida. La piedra oscura, de El Barracón. Gran Circus, de la compañía Menecmos. Y el premio a mejor fotografía es para Gran Circus, de Menecmos, Madrid, por captar toda la intensidad de una representación teatral a través del gesto y la expresividad del actor retratado. Enhorabuena. Mención especial a mejor cartel. Y los nominados son... Euménides, de Alecella Teatro. El veneno del teatro, de Carpe Diem. Tres, de Espantanubos. Don Juan Tenorio, de Noite Bohemia. Y la mención especial a mejor cartel es para Don Juan Tenorio, de Noite Bohemia, Galicia, por generar un diseño sugerente y atractivo, donde el corazón, como símbolo de las pasiones que mueve la trama, se sitúa en el centro de la creación. Muchas felicidades. Continuamos con la mención a mejor reportaje. Y los nominados son... Noite Bohemia. El Barracón. Loyola Teatro. Y Desastre. Y el premio a mejor reportaje es para El Barracón, Madrid, por retratar con fidelidad la realidad que viven los grupos amateur cuando realizan viajes y actuaciones, atendiendo a una mirada fresca y divertida. Enhorabuena. Comenzamos con las categorías generales, con las distinciones técnicas. Mejor diseño de escenografía. Los nominados son... Musarañas, la trapera. Miguel Ángel Berlanga, el veneno del teatro, Carpe Diem. Román Silgado, Gran Circus, Menecmos. Javier Fernández, Don Juan Tenorio, Noite Bohemia. Y el ganador es... Javier Fernández, Don Juan Tenorio, Noite Bohemia, por un diseño innovador basado principalmente en el videomapping y que lleva al espectador a viajar a través de los distintos espacios que recorre Don Juan. Enhorabuena. Continuamos con mejor diseño de vestuario. Y los nominados son...
Marisol García, memoria de bolero, Gabalceca. Verónica del Río y María Jesús Perales, Gran Circus, Menecmos. Noite Bohemia, Don Juan Tenorio. Elvira Arroyo, La sombra del Tenorio, El duende de Lerma. Y el ganador es... Marisol García, memoria de bolero, Gabalceca. ¡Felicidades! Seguimos con mejor diseño de iluminación. Y los nominados son... La trapera, Musarañas. Javier Fernández, por Don Juan Tenorio de Noite Bohemia. Rodrigo Horcajo, por La sombra del Tenorio del Duende de Lerma. Miguel de las Heras, Travesías, La Teatro. Y el ganador a mejor iluminación es Miguel de las Heras, Travesías, La Teatro, Madrid. Por su brillante capacidad de crear un diseño de iluminación que emociona y acompaña al espectáculo y que acentúa la dureza del texto. Felicidades. Continuamos con el premio a mejor actor de reparto. Y los nominados son... Miquel Barrio, por Memoria de Bolero, de Gabalceca. Julián García de la Cruz, por La Siega, de Acebuche. Pachi Jericó, por Musarañas, de La Trapera. Y Pedro Santomera, por El Eunuco, de Taulas. Y el premio a mejor actor de reparto es para Julián García de la Cruz, por La Siega, de Acebuche, Extremadura, por realizar una interpretación magnífica de su personaje Leo Lu a través de una mirada tierna que golpea al espectador. Enhorabuena. Continuamos con el premio a mejor actor protagonista. Y los nominados son... Josu Cabarvalle, por Memoria de Bolero, de Gabalceca. Barto García, por La Siega, de Acebuche. Pepe Maldonado, por Los dilemas del profesor Heyman, de Algazara y Punto. Miguel Ángel Perales, por El veneno del teatro, de Carpe Diem. Y Luis Miguel Horcajo, por La sombra del Tenorio, del Duende de Lerma. Y el premio a mejor actor protagonista es para Luis Miguel Horcajo, por La sombra del Tenorio, del Duende de Lerma, Castilla y León, por el soberbio trabajo que realiza al encarnar este personaje, prácticamente solo en escena, y ser capaz de mantener el interés y la tensión del público.
enhorabuena. Distinciones interpretativas. Comenzamos con el premio a la mejor actriz de reparto. Y las nominadas son... Blanca Barrantes, La Siega, Acebuche. Puri Najarro, en La Siega, Acebuche. Puy Ruete, por su interpretación en Musarañas de La Trapera. Miriam Aranguren, en Baile de Huesos de Teatro Estudio de San Sebastián. Pepa Ayer, Heridas, Youcali. Y el premio es para... Puy Ruete, Musarañas, La Trapera, Navarra. Por una interpretación rica en matices que deja al espectador atado a la butaca. Enhorabuena. Seguimos mejor actriz protagonista. Y las nominadas son... Marisol Triguero, en La Voz Humana, de Foromutis. María R. Velasco, La Siega, Acebuche. Diana Cajigal, por su interpretación en Heridas, de Youcali. Elisa Sainz, en La Número 7, Entre Cajas Fusión. Bueno, y la galardonada es... Elisa Sainz, en La Número 7, de Entre Cajas Fusión, por ser capaz de asumir el reto de encarnar las palabras de Harold Pinter, un autor raramente representado en nuestra escena, y que supone un reto interpretativo, creativo y de análisis. Enhorabuena, felicidades. Proseguimos con el premio a la mejor autoría. Y los nominados son... Antonio R. Gordón, La Siega, Acebuche. Margarita Tresp, Érase una vez,
Fonviva Teatre. Mateo Peramiquel y Mar Puig por Bruna de Gatu. La Teadetro, Travesías. Alejandro Osuna, por Bestias del Alma, de Loyola Teatro. Y el premio va para Mateu Peramiquel y Mar Puig, por Bruma, de Gatu, Cataluña, por arriesgar con un texto dedicado a la infancia y a la juventud en formato musical y que nos adentra en la visión de los niños y su relación con el paso del tiempo. ¡Felicidades! Premio a Mejor Dirección. Los nominados son Antonio Rodríguez Gordón, por La Siega, de Acebuche. José Luis Mas, por Presas, de Carafur y La Baranda. Miguel Ángel Berlanga, por El Veneno del Teatro, de Carpe Diem. Luis Miguel Orcajo, por La Sombra del Tenorio, del Duende de Lerma. Y Manolo Gómez, por Baile de Huesos, de Teatro Estudio San Sebastián. Y el ganador a Mejor Dirección es Miguel Ángel Berlanga, por El Veneno del Teatro, de Carpe Diem, de Castilla-La Mancha. Por una dirección que impresiona al público para hacerle reflexionar a través de una trama intimista y que se apoya en la complicidad del público y la sabia dirección psicológica de los personajes. Muchas felicidades, Miguel Ángel. Bueno, pues hemos llegado al momento culminante. Vamos a dar el premio al mejor espectáculo. Los nominados son Musarañas, de La Trapera. Presas, de Carafur y La Baranda. El Veneno del Teatro, de Carpe Diem. La Piedra Oscura, de El Barracón. Y La Sombra del Tenorio, de El Duende de Lerma. Y el mejor espectáculo es Musarañas, La Trapera, Navarra. Por mostrar un espectáculo equilibrado en todos sus componentes, en el que la risa, la emoción se muestran a partes iguales y nos adentra en un montaje donde los recuerdos se enmarañan y se mezclan, desdibujando los límites de lo real y lo imaginario. Enhorabuena. Felicidades, enhorabuena. Y eso ha sido todo en la entrega de premios. Buenas noches, amigas, amigos. Creo que hablo por todos si digo que en esta ocasión teníamos un deseo especialmente intenso de encontrarnos, de reunirnos, de compartir un espacio y un tiempo para también compartir experiencias, compartir ideas, compartir proyectos. Y tanto más cuando la organización
había conseguido que los premios se celebrasen en un marco tan, tan bello como es el Teatro Regina. No ha podido ser, no hemos podido encontrarnos, tenemos que esperar un poco más. Pero lo que no vamos a hacer es perder la ocasión de esto en estas horas, en esta noche de sábado, como lo hacemos en cada edición de los premios Escena Amateur, no vamos a perder, digo, la ocasión de celebrar el teatro, de celebrar el teatro amateur y de celebrar algunos excelentes trabajos que en la escena amateur se han dado en la última temporada. Empezando por lo primero, por la celebración del teatro, si algo hemos comprendido en estos meses, los que lo hacemos y los que lo amamos, es cuánto necesitamos el teatro, cuánto verdad lo hemos echado de menos, cuánto de menos hemos echado ese arte de la reunión y de la imaginación, ese arte de la crítica y de la utopía, ese arte que celebra la existencia humana y la examina. Quiero creer que hemos aprovechado estos tiempos tan difíciles para exigirnos más y para, de algún modo, revisar lo que estábamos haciendo, y cuando podamos volver a salir a la pelea, algunos ya estamos teniendo ocasión de hacerlo, pues lo hagamos todavía más cargados y con más ganas. También esta noche celebramos el teatro amateur, el teatro no profesional, que es, por otro lado, un teatro que puede exigirse y debe exigirse tanto como el teatro profesional, en la medida en que una y otra vez tenemos que recordar que hacemos teatro por los otros, por amor a la gente, ¿no? Y que cada obra de teatro, cada espectáculo teatral ha de ser un acto de amor a la gente, ¿no? Y que tenemos que entregar mucho y al mismo tiempo, ¿por qué no?, exigir mucho a nuestros espectadores, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que recordarlo cada vez que estemos ensayando una obra, ya sea en una sala de ensayos del Centro Dramático Nacional, como si lo estamos haciendo en el polideportivo de un pueblo o en el salón de actos de un colegio. Tenemos que hacer el mejor teatro de que seamos capaces. Tenemos que hacer un teatro excelente, ¿no? Y creo que es la excelencia de ese teatro amateur lo que vamos a celebrar esta noche. Vamos a señalar, gracias al enorme trabajo que ha hecho nuestro estupendo jurado, vamos a distinguir algunos trabajos entre los muchos excelentes de que ha sido capaz la escena amateur en la última temporada. Bueno, yo espero que la noche sea feliz para todos, para los premiados, para los otros candidatos que no lo sean, y en general para todos los que hacemos teatro en España, amateur o profesional, y espero que nos veamos pronto, desde luego en los teatros, y muy pronto también en una nueva edición de la entrega de estos premios Escena Amateur. Os envío a todos y a cada uno el más fuerte de mis abrazos desde esta distancia que nos une. Hasta muy pronto. Desde aquí, un fortísimo abrazo a Juan Mayorga por apoyar siempre a Escena Amateur en todo momento. Estamos muy orgullosos de que nuestros premios tengan tu nombre. Desde aquí, un caluroso y cariñoso saludo. Estos reconocimientos especiales serán entregados el próximo verano, uniéndose así a los de la nueva edición, y en ella también entregaremos los trofeos a los ganadores de las distintas categorías de esta edición, para así aplaudiros y reconocer vuestro estupendo trabajo. Durante los próximos meses, no dejéis de ver el canal, los canales, las redes sociales, todas las vías de comunicación de Escena Amateur, porque allí iremos colgando vídeos de todos nuestros premiados con sus impresiones y nos contarán sus trayectorias en este mágico y maravilloso mundo del teatro amateur. Tenéis en el boletín de Escena Amateur
que se publica en el enlace que tenéis en pantalla, una nueva edición especial de estos premios y particularmente con un amplio reportaje de cada una de las categorías especiales. Por nuestra parte, nada más. Muchísima salud, cuidaos mucho y no dejéis de ir al teatro, porque la cultura es segura. Hasta el año que viene.